Hola, esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Mi nombre es Javier Bosque y hoy tengo el placer de volver a entrevistar a la doctora María Cecilia Zapata. Mientras la saludo, la presentamos. María Cecilia Zapata es egresada de la Universidad de Buenos Aires, habiendo obtenido los títulos de doctora en Ciencias Sociales, magíster en Administración Pública, licenciada y profesora en Sociología. Actualmente es investigadora del CONICET y del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigación Gino Germani. Ejerce actividades de docencia en la materia Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado del CBC UBA en el taller de tesis de la Maestría en Hábitat y Pobreza en América Latina, Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y en el taller de tesis 2 del Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es autora de numerosos artículos en revistas indexadas con referato, capítulos de libros y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Se especializa en el estudio de políticas habitacionales, producción social del hábitat y procesos de transformación urbana en el área metropolitana de Buenos Aires, con énfasis en el análisis de las distintas modalidades de acceso al hábitat por parte de los sectores populares. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por volver a visitarnos. Cecilia, me gustaría comenzar esta entrevista haciendo un breve repaso sobre tu visita anterior. En el marco de tu libro, La política habitacional porteña bajo la lupa, analizamos la problemática habitacional, definimos algunos conceptos como sectores populares, vivienda adecuada, hábitat, establecimos las modalidades de acceso a la vivienda de los sectores populares. Hablamos de neoliberalismo, de las transformaciones que se dieron en el periodo de tiempo de tu trabajo y del surgimiento de movimientos sociales como grupo importante para la participación de la ciudadanía en la decisión de las políticas urbanas. Sí. Y finalizamos hablando sobre el programa de autogestión para la vivienda como estrategia, si se puede decir, novedosa de producción habitacional. Sí. ¿Está bien? ¿Está correcto todo? Perfecto. Bien. Nos gustaría, bueno, aquel que quiera recuperar esta entrevista puede hacerlo en el canal de YouTube de ICEL TV. En esta oportunidad nos gustaría explorar un poco más el aspecto metodológico de tu investigación. Bien. Creemos que es importante para el público, que puede ser interesante para el público en general y para el estudiante en particular, cómo se piensa, cómo se desarrolla cómo y cómo se cocina. Y cómo se, claro, cómo termina una investigación de este tipo. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, entonces me gustaría primero arrancar preguntándote por qué el problema habitacional es complejo, es tan complejo. Bien, y fue un poco lo que traté de mostrar, digamos, a lo largo de todo el trabajo, que, o sea, a mí lo que me daba la sensación cuando yo empecé en mis principios a leer bibliografía sobre la problemática habitacional, uh-huh. Sobre la política habitacional, meterme más con un enfoque de política, empezar a ver, digamos, cómo los distintos, digamos, la distinta bibliografía iba conceptualizando el tema de la vivienda. Uh-huh. Obviamente hay un fuerte predominio, digamos, de la disciplina arquitectónica, digamos, sí. para el abordaje de sí, todo lo que tema. Tiene que ver con, claro, con la vivienda social. Lo que me iba dando cuenta es que hay como dos como grandes enfoques, digamos, para poder abordar la temática. Uno que tiene que ver, digamos, con una perspectiva más techista,
si se quiere, en donde la vivienda se le entiende como un techo y donde la solución, digamos, de vivienda social es dar un techo, claro. Y otra perspectiva, que es más con la que yo, digamos, adhiero y en la que intenté, digamos, como complejizar y aportar, digamos, como investigación, tiene que ver con una perspectiva en la que aborda, digamos, la vivienda desde una concepción más compleja, que yo, tipo, la llamé una perspectiva integral, digamos, de abordaje de la vivienda, en donde la vivienda no es solamente un techo, sino que es todo lo que viene, digamos, aparejado, digamos, con ese techo. Sí, el techo, digamos, las cuestiones habitacionales, digamos, las condiciones materiales, si querés, de construcción de una vivienda, pero también es dónde está localizada, si está cerca o no de un arroyo contaminado, digamos, sí, vinculado a cuestiones ambientales, la condición de regularidad, digamos, que tenga esa vivienda, si yo voy a tener la escritura, no voy a tener la escritura en alquiler, digamos, las condiciones de seguridad, sí, jurídica, digamos, jurídica, o tal cual, jurídicas que yo voy a tener en relación a esa vivienda, y las, lo que yo llamo, retomando ahí un autor, a Kaufman, estructuras de oportunidad, digamos, que me ofrece la vivienda, que tiene que ver con las condiciones que me va a ofrecer de acceso a educación, de acceso a salud, de acceso a empleo, de acceso a cultura. Y a partir de la vivienda, ¿qué otros derechos puedo ir adquiriendo o agregando a la vida de la persona? Digamos. Y creo que haciendo ya como una mirada más de política, lo que el desarrollo, digamos, de la política habitacional a lo largo de toda su historia, digamos, lo que nos mostró es que hubo una conceptualización de la vivienda en términos techistas, digamos. Te construyen una vivienda a 20 kilómetros del pueblo más cercano y no sé en qué término, digamos, le resolvés la vida a la persona que le diste esa vivienda, o en realidad se la complicaste, porque para poder hacer un trabajo tiene que viajar todos los días 20 kilómetros, para poder comprar una leche tiene que hacer 20 kilómetros hasta el pueblo más cercano. No solo es incomodidad, sino también afecta a lo económico de esa persona. Tal cual, digamos. Además del aumento de los costos, digamos, que tiene que ver con transporte, con movilidad, digamos. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con la conceptualización a partir de la cual uno intenta, digamos, solucionar el problema de la vivienda. Históricamente, digamos, la política habitacional se abordó desde un enfoque economicista, digamos, como disparador o reactivador, digamos, de un modelo económico. Bueno, necesito reactivar la economía, entonces, ¿qué hago? Construyo miles de viviendas en todo el país, eso me reactiva la construcción, claro. Entonces hay empleo, digamos, reactivador económico. Pero en ese proceso nos olvidamos, digamos, del aspecto más cualitativo, sí, humano, de la vivienda. También de las personas que van a vivir esa vivienda. Tal cual, digamos, está muy bien construir miles de viviendas, pero bueno, hay que cuestionar dónde, de qué tipo, digamos. ¿Qué rol van a cumplir los destinatarios, digamos, en esas viviendas para que fuese ya un apropiado proceso de uso, digamos, de esas viviendas, digamos, que sean viviendas que le solucionen el problema a la gente y no que se lo complejicen, sí, digamos, ¿no? Entonces, hacer un abordaje como más integral de la vivienda creo que es algo, entender la vivienda ya como hábitat y no como vivienda, digamos, me parece que es algo, digamos, que tenemos que hacer, lo que estamos estudiando esta temática, y me parece que igual que ya vamos como encaminados en hacer eso. Sí, está me bien. Parece que ya hay como un cierto consenso está de que bien. Hay que pensar la vivienda en términos de hábitat. Por sí, suerte. Creo. Bueno, esperemos. ¿Cuál fue tu objetivo al realizar esta investigación? Un poquito te estás contando ahora. ¿Y cuál fue la hipótesis de tu investigación? Mirá, a mí me pasó, digamos, esta investigación tiene como una larga data, digamos, porque se remonta, digamos, a una investigación previa que yo hice en el marco de mi tesis de maestría, que era una tesis sobre administración pública, sobre política pública. Entonces yo ahí agarré el programa de autogestión de la vivienda que se gestiona en la ciudad, que tiene anclaje en Ciudad de Buenos Aires, y ahí analicé, digamos, bueno, cómo las distintas gestiones de gobierno iban implementando el programa. Tenía como ahí una hipótesis que tenía que ver con que como cada gestión, digamos, conceptualizaba la autogestión, hacía un uso particular del presupuesto y de la normativa. Pero en ese proceso me fui como involucrando con las distintas, digamos, a la hora de hacer las entrevistas, me invitaban a las cooperativas de vivienda. Cuando iba a ver las cooperativas de vivienda, me encontraba con complejos habitacionales que tenían como características muy distintas a lo que yo conceptualizaba que era un complejo habitacional. Yo me había recorrido la Comuna 8, Lugano, Soldati, El Doque, digamos, en Avellaneda, digamos, que son como ese gran complejo habitacional, segregado, digamos, que rompe la trama urbana. Y me pasó la primera entrevista que fui a hacer, que me dieron la dirección exacta, digamos, del complejo habitacional.
Y yo dije, ¿para qué voy a ir con la dirección si total cuando llegás lo te ves? Te vas a dar cuenta, claro. Obviamente, canchera fui y no encontré nunca el complejo de habitación. Se me cayó la entrevista porque no encontré nunca cuál era el complejo, sí. Porque estaba perdido, digamos, en la trama. Ahí encontré, digamos, bueno, acá hay algo para investigar, digamos, la comparación en sí misma. La primera señal de alerta de que... Tal cual, digamos, ahí encontré como algo que hay que investigar. Entonces ahí empecé a interiorizarme, digamos, sobre las distintas políticas habitacionales que había. Uh-huh. Identifiqué un momento histórico específico, que fue del 2000 en adelante, y empecé a mirar, digamos, las características que tenían todas las políticas habitacionales que se estaban ejecutando en ese momento. Y ahí lo que pude identificar es que había dos tipos de política habitacional que se estaban ejecutando. Una era la llave en mano, digamos, uh-huh. que es la tradicional, sí. política habitacional que ejecuta todos los gobiernos, digamos, del Estado en general. Históricamente, claro, desde el principio del siglo XX, cuando se empieza a resolver se empieza a intentar dar alguna respuesta al problema habitacional, y la producción autogestionaria a través de este programa de autogestión. Entonces yo ahí, digamos, lo que empecé como a ver es que había una variable que a mí me parecía clave y que me permitía, digamos, que es la participación social, y que me permitía hacer un vínculo entre dos momentos, digamos, de la política que para mí no están abordados, digamos, o no están suficientemente abordados, que tiene que ver con el momento de implementación de una política y el momento de evaluar el resultado de la política, y más en una temática como la construcción de viviendas sociales, donde si vos construís vivienda y después no vas a ver qué pasó con esas viviendas... Como que en el camino se pierde el control, la evaluación final. Tal cual. Entonces yo un poco, digamos, el objetivo que me planteé en la investigación era ver si la participación social en el momento de implementación de la política tiene algún impacto en el momento de habitar, de apropiarse, digamos, de hacer un uso de esa vivienda por parte de los beneficiarios de la vivienda. Ese fue como mi objetivo de investigación. Y las hipótesis, digamos, eran como hipótesis que caían muy de maduro, digamos. Es decir, la participación impacta totalmente, digamos, si vos participás te vas a apropiar, digamos, más fácilmente de esa vivienda. Sin embargo, después con el desarrollo, digamos, de la investigación, lo que me fui, no refuté, digamos, esa hipótesis, pero lo que sí me pasó es que mediaticé enormemente, digamos, esa hipótesis. Me di cuenta que no es tan lineal, digamos, claro, esa relación. Que no siempre ocurre que esa gente se apropia del lugar. Que... Tal cual. Y también incluso me di cuenta que había un montón de otras variables, digamos, que tenían peso, digamos. No era tan sencillo como, bueno, en un programa llave en mano, como no hay participación, no hay apropiación. No era tan lineal, digamos, las relaciones. Y en un programa por autogestión, como hay participación, sí hay apropiación. Claro. Me di cuenta que... No es tan lineal. Me encontré con casos, digamos, de conjuntos habitacionales construidos autogestionariamente que en ese proceso de tomas de decisión eligieron hacer proyectos al mejor estilo llave en mano. Uh-huh. Entonces ahí se me cayó ya de entrada, la hipótesis, claro. Me pasó de que había en la charla, digamos, con cooperativistas, me decían, no, sí, acá hubo, pero impresionante la cantidad de veces que participamos con los arquitectos diseñando nuestras viviendas, y cuando empezás a escarbar un poco más, bueno, pero ¿y cómo participaron? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo eran las reuniones? ¿Y cómo funcionaba la relación con el arquitecto y con el sociólogo? Y te vas a dar cuenta que no eran instancias reales de participación, sino que eran más bien instancias informativas. Claro, cumplían a lo mejor con los requisitos necesarios, pero la participación en sí no se daba. No tomaban decisiones, digamos. Claro. Que eran más bien reuniones en las que los arquitectos les informaban cómo iban a hacer sus viviendas, y eso sí, claro, bueno, les encantaba la vivienda, digamos, pero a la hora de poder, digamos, tratar de cambiar algo, no existía ese espacio para poder cambiar. Entonces, digamos, como ahí mediaticé, digamos, esa hipótesis como inicial, digamos, que tenía como una, que parecía como que era muy fácil, dije, esto... Y después en el campo, como siempre digo, el trabajo de campo te bofetea, digamos. Claro, aparecieron un montón de variables y de distintos, digamos, aspectos que yo no había tenido en cuenta y que fueron claves a la hora de poder entender, digamos, la problemática en general. Ok, perfecto. En la revisión bibliográfica para tu investigación encontraste vacancias. Sí. ¿Qué interpretación puedes hacer de esas limitaciones? Mira, hice como una revisión bibliográfica como muy ardua, como todos los que están haciendo trabajos de tesis o investigaciones. Bueno, es una parte clave, digamos, sustancial del trabajo de investigación. Que fundamenta de alguna manera lo que estás haciendo, la investigación.
Sí, tal cual. Y además, sí, sirve para eso, pero además sirve también para ver, bueno, cuál es lo que nosotros llamamos el estado del arte, digamos, ver qué es lo que ya está trabajado, claro, digamos, para construir conocimiento científico nuevo, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría, digamos, reproducir, digamos, lo que sí, ya lo otros que ya dijeron? Hicieron otros, claro. Claro. Entonces hice una búsqueda bibliográfica como muy amplia y en esa búsqueda, en donde me metí con distintas cuestiones, digamos, con, bueno, entender, digamos, el contexto histórico en el cual se producían, digamos, estas viviendas, entender el liberalismo, neoliberalismo específicamente en mi momento histórico, me metí con toda la bibliografía vinculada a la vivienda específicamente, sí, para poder entender esto de las distintas complejidades que tiene la conceptualización de la vivienda, entenderla desde una perspectiva muchísimo más integral. Me metí con tratar de entender la política, en un análisis más historiográfico, sí, de la política habitacional y desde distintos enfoques, desde la antropología, desde la arquitectura, digamos, en donde hay como más un análisis de ellos llaman las patologías que tienen las viviendas sociales. Y en esa, digamos, enorme, digamos, revisión bibliográfica que hice, lo que yo me veía es que había como dos grandes como vacíos. Sí. Y que tenían que ver con el abordaje de este puente que te decía entre un momento de la política y el otro, digamos. Como que había un montón de investigaciones que abordaban las características que asumían las políticas, digamos. Había investigaciones que hacían más análisis de diagnóstico, digamos, de, bueno, el escenario en el cual se implementa la política. Había investigaciones que analizaban, digamos, bueno, el resultado de la política, pero desde la voz de los técnicos, claro, digamos, los arquitectos, proyectistas que diseñaron conjuntos habitacionales en cualquier parte de la ciudad. Sí. Pero lo que no encontraba era como, bueno, el vínculo, digamos, ese puente, ver, bueno, cómo impacta, digamos, el formato que le doy a la política en el habitar, digamos, de las familias, en el uso, en la apropiación que hacen, digamos, las personas que reciben, digamos, esas viviendas. Y tampoco me encontré, digamos, esa fue como una vacancia como muy grande, sí, ¿no? Como que la política hasta parece disociada, digamos. Una cosa es diseñar, implementar la política y pareciera que una cosa distinta son los resultados, claro, ¿no? Cuando tendría que ser claramente como todo parte de un mismo proceso, sí, ¿no? Porque si no voy a evaluar después el resultado de sí, mi sí, política, no sabe tal si cual, funcionó o no la planificación. Tal cual, qué nivel de satisfacción tuvo, digamos, etcétera, etcétera, y más, digamos, que estamos todo el tiempo produciendo políticas habitacionales. Y después, digamos, lo que también me pareció como una vacancia muy fuerte, como muy llamativa, es que no encontré como investigaciones que recuperen la voz de los usuarios de las viviendas. Es como que hay arquitectos, ingenieros, tipo, funcionarios que hablan de si las viviendas funcionaron o no, si fueron exitosas o no, si fueron experiencias que valieron la pena o no, pero no se recupera la voz del usuario de la vivienda. Sí. Respetando a lo mejor esta tendencia techista que decís vos, o sea, hablan más de lo material que de las experiencias de las personas dentro de esa cosa material. Exactamente. Y evidentemente, en su momento yo pensaba, bueno, ahí hay como una incongruencia como muy importante, una vacancia, digamos, académica muy, muy fuerte. Pero además porque la realidad veo que nos está mostrando de que no hay como un entendimiento tan directo entre, digamos, los proyectistas, funcionarios, digamos, entre los diseñadores de la política y el usuario. Porque si vos vas a ver, gran parte de las viviendas sociales construidas por el Estado están, digamos, sobre la base, digamos, de lo recibido. Las familias modificaron, convirtieron balcones en habitaciones, balcones en lavaderos, comedores en dormitorios, espacios compartidos que fueron apropiados para agregar una habitación más porque me faltaba una habitación más. Entonces, sí, evidentemente, digamos, lo que la gente necesita no era lo que le dieron. No es lo que el funcionario interpreta que la gente necesita, digamos, sí, o el arquitecto interpreta que la gente necesita. Entonces, ahí hay como una incongruencia como muy fuerte y que no estaba abordada, que había una fuerte vacancia en el abordaje académico técnico, ¿no? Me parecía como muy loco que vayan a evaluar, digamos, la vivienda y preguntan a todos los actores del sistema de vivienda, menos al usuario, claro, ¿no? Como totalmente invisibilizada, callada, digamos, la voz del que usa la vivienda. Y que si vos ves la vivienda habla por sí sola también, sí, ¿no? Por todos estos procesos de reapropiación que las familias después hacen, digamos, de sus viviendas para tratar de acomodarlas a las necesidades de uso que tienen, claro, de esas viviendas. Entonces ahí encontré como esas dos vacancias que me parecían, que yo quería... Que llamaron como la atención. Claro. Y después una tercera, que en realidad no fue tanto una vacancia, sino fue más bien como una discusión en la que yo me quería meter,
que tuvo que ver ahí, digamos, en la bibliografía sobre políticas habitacionales. Hay como dos grandes discusiones que tienen que ver con la resolución de la problemática habitacional. Que se divide como en aquellos que adhieren más a Turner, que es un autor de los años 70, que él recupera, digamos, la autoproducción como una estrategia de acceso a la vivienda y como una estrategia que se adapta mejor a las necesidades, digamos, de las familias. Uh-huh. Y después toda una línea, digamos, de abordaje más estructuralista, si se quiere, más marxista, que llevaron la voz ahí Pradilla, Emilio Pradilla y... Uh-huh. y Burgués, se llama un colega que trabajó con él, que ellos son muy críticos, digamos, de esa línea de abordaje y dicen que no, que en realidad la autoconstrucción, digamos, lo que es una autoexplotación, digamos, del mismo trabajador, digamos, exacerba, digamos, los niveles de alienación, sí, digamos, del hombre, generando una autoproducción, una autoalienación, digamos, uh-huh, una autoexplotación como aún mayor de la que ella genera como el sistema, ¿no? Entonces ahí se entran en toda una discusión que terminan como poniendo, bueno, autoproducción versus producción centralizada, que ellos llaman, que es como la producción hecha por el Estado. Uh-huh. Y yo ahí como quiero entrar en ese, quería entrar, digamos, en ese dualismo, a romper un poco con ese dualismo, y como proponiendo, digamos, que me parece que los países latinoamericanos y la experiencia de estos últimos años lo que mostraron es que existe una alternativa y que la autogestión me parece que es una alternativa que entra como en el medio, claro, de, como que tomaría de cosas esa discusión, claro, porque la autogestión, de las dos tendencias, interpretándola como la producción de vivienda en la que el Estado le asigna recursos, digamos, uh-huh, a las familias organizadas para que las familias organizadas, digamos, decidan cómo construir sus viviendas, que pueden construirlas por autoproducción si tienen, digamos, las capacidades, digamos, y los oficios, digamos, sí, y el conocimiento como para poder organizarse y poder hacer ellos, digamos, sus propias viviendas, pero también que tomen la decisión de contratar una cooperativa de trabajo, o que contraten a una empresa constructora, como, uh-huh, como pasó, o que contraten a... Hay muchas cooperativas que hicieron, que lo que hicieron fue como ir contratando contratistas, digamos, a medida que iba avanzando la obra y en función de las necesidades que iba teniendo la obra, ¿no? Pero ellos, digamos, como teniendo la toma de decisiones, digamos, la administración de todo el proceso, claro, productivo. Entonces me parece que yo me quería meter como... Yo veía como que estaban como en la discusión. Romper un poco con las dos teorías, claro, establecidas. Sí, ambicioso de mi parte. Bien, bueno, discutir con, válido también. Con Turner y con Pradilla, pero yo lo que quería era como meterme en esa discusión y meterme, digamos, desde la recuperación de casos empíricos reales que existieron no solamente en Argentina, uh-huh, porque en Argentina no, acá no, con el no programa de autogestión no inventamos nada, sino que recuperamos un montón de experiencias que se están dando en otras partes de la región, ¿no? Uh-huh. Los procesos de urbanización de América Latina tienen la particularidad de que gran parte de sus ciudades principales son construidas por autoconstrucción, claro, de vivienda. Entonces, bueno, hay ahí como una particularidad que tienen nuestros procesos de urbanización que me parece que desde la estrategia de la autogestión podés entrar a discutir, digamos, claro, esa teoría. Entonces, bueno, la ambición, digamos, de qué quería hacer con mi tesis, quería entrar como en esa discusión. Vale. Digamos, y proponer como... Dejar de alguna forma una huella también en la sí, investigación. Sí, 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 sí. Es que un poco medio que cuando uno hace tiene una investigación... Tiene que ver con eso, ¿no? Y con poder discutir, digamos, con distintos clásicos, si se quiere, uh-huh, o con distintos investigadores que quizás estuvieron en otros momentos históricos que, claro, bueno, que construyeron sus teorías mirando sus momentos históricos, sí, pero que, bueno, ahora estamos como en otro momento en lo que puedo aportar, digamos, a esa discusión. Perfecto. Cecilia, ¿los resultados de tu investigación fueron transferidos? Sí, tuvo la particularidad, digamos, todo mi proceso de investigación, que lo fui haciendo de manera, digamos, digamos, en mucha vinculación con organizaciones sociales que se organizaron, digamos, en defensa de la ley, uh-huh, del programa de autogestión por la vivienda, que es un colectivo, sí, de hábitat, de cooperativas, digamos, uh-huh, que existe en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo el proceso de investigación lo hice mucho en diálogo, digamos, con esas cooperativas, transfiriéndoles, digamos, los resultados, digamos, de la investigación. Y se dio, digamos, justo la casualidad, o bueno, o el proceso, digamos, que ellos iban llevando, justo coincidió con que cuando yo terminé, digamos, de hacer la investigación, ellos empezaron a trabajar la posibilidad de una nacionalización
del programa de autogestión, digamos, para que no solo, digamos, se vean beneficiados, digamos, por este programa la gente que vive en Ciudad de Buenos Aires, sino que se pueda expandir a todo el país. Entonces, para ellos fue re importante, digamos, la investigación que yo hice, porque tuvieron resultados, digamos, reales de cuál fue el impacto, digamos, que tuvieron las viviendas. En mi trabajo de campo yo hice un relevamiento fotográfico de todas las viviendas, que en ese momento eran 15, digamos, las complejos terminados. Un trabajo bastante, yo lo leí, bastante arduo y complejo. Sí. Pero que después que terminé la tesis, lo que hice fue actualizarlo, que hoy ya son 45, digamos, las que están terminadas. Entonces completé, digamos, ese con el colectivo y con distintos compañeros que participan de ese colectivo. Digamos, actualizamos ese relevamiento fotográfico con la estrategia de tratar de visibilizar, digamos, los impactos que tuvo la ley 341, los beneficios que ofrece para las personas que quieren acceder a la vivienda mediante la autogestión. Y poder ellos, digamos, tener como resultados más palpables para impulsar el proyecto de ley nacional. Ya está presentado en el Congreso el proyecto de ley, que estuve participando, acompañando un poco la redacción, digamos, de ese proyecto de ley, y porque recupera mucho, digamos, de la ley 341, pero la mejora, digamos, con un montón de cosas que en la práctica se fueron dando cuenta los cooperativistas que entorpecía el desarrollo de la política. Que yo fui registrando a lo largo de la tesis, digamos, cuáles eran esas cuestiones que había que tener en cuenta. Y bueno, y hoy están como en el debate, digamos, ya está presentado en el Congreso y ahora están como con un trabajo de sensibilización, digamos, con los distintos legisladores, con los distintos congresistas, para que, bueno, entre en debate y que se pueda sancionar la ley. Perfecto. Bueno, bien, importante eso también. Sí. Si te parece bien, hacemos un pequeño corte y seguimos al regreso. Perfecto. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Cecilia, en el transcurso de una investigación, seguro aparecen nuevos interrogantes o nuevas cuestiones que ameritan ser estudiadas. Leímos un artículo tuyo que habla sobre la ex autopista número 3 y su conversión en el barrio Parque Donado Holberg. ¿Podés contarnos un poco de qué se trata eso? Sí, mira, fue re interesante, digamos, cómo me fui metiendo, digamos, en esa experiencia. Porque uno de los casos que yo estudié, digamos, para mi tesis doctoral, fueron las viviendas sociales, entre las viviendas llave en mano, digamos, que se construyeron al mismo momento del programa de autogestión, estaban las viviendas para la ex-AU3. Entonces, en el proceso de meterme, digamos, a conocer, digamos, esa experiencia, cómo había sido, etcétera, etcétera, y pude identificar que las viviendas sociales que se habían construido se hicieron en un sector de la traza, digamos, la traza de la que debería haber sido. Un segundito. ¿Podemos poner una placa para mostrar cuál es la traza, el digamos, mapa de la U3?
Buenísimo. El mapa, perfecto. Claro, en el mapa, acá ahí está. Ven, este mapa, digamos, lo que te muestra es que esta hubiera sido, digamos, la traza de la autopista, claro, 3. Esto es Pompeya, claro, Pompeya, que llegaba, digamos, unir. El objetivo de la traza era unir el norte con el sur. Uh-huh. Era un proyecto, fue un proyecto de la dictadura militar, de Cacciatore, que fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires en aquel momento. Sí. Y con esto de modernizar la ciudad de Buenos Aires, de convertirla en una ciudad global. Sí, estaba dentro de un plan de varias autopistas dentro de, claro, de todas las autopistas, claro, estaba en el proyecto de la construcción de todas las autopistas, uh-huh, que hay hoy rodeando, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas era la autopista 3, que sí, era como la más conflictiva, si se quiere, porque atravesaba, sí, toda la mitad de Buenos Aires, sí, por el de punta a punta. Claro. Entonces el proyecto se empezó a implementar desde el norte hasta, uh-huh, el sur, el sector 6, digamos, que es lo que es, está todo verde, sí, digamos, se expropiaron, digamos, todas las viviendas por donde iba a pasar la traza, se demolieron, digamos, todas las viviendas. En el sector 5, que es en donde se, ahora a partir del 2009, se construye el barrio Donado Holberg, uh-huh, tiene la particularidad de que son 15 manzanas, una al lado de la otra, entre Avenida Congreso y Los Incas, Donado y Holberg. Agarraría la zona Villurquiza, Coghlan, exactamente, y se extendería hasta... Hasta los Incas, Chacarita. Hasta los Incas, claro. Y ahí, digamos, en ese tramo se alcanzó a expropiar las viviendas, pero no a demoler. Uh-huh. Y en el sector 4 lo que ocurrió fue algo similar, pero ya ahí la autopista empieza a entrar en curvas, sí, digamos, y empezaba como a hacer como más curva. Entonces, las expropiaciones que se hicieron fueron como salpicadas. Ya no hay, sí, 15 manzanas juntas una, claro, al lado de la otra. Las viviendas, la primera zona que se empezó a... Y después en todo el resto del sector no se alcanzó, no, a hacer nada, claro. Mm. Se interrumpió el proyecto porque la dictadura se quedó sin plata. En los años 80 eso quedó todo abandonado, oh, no, digamos, en propiedad, digamos, estatal, mm-hmm, con un conflicto muy fuerte con los expropiados, digamos, que muchos de ellos, digamos, fueron realojados en la provincia. Muchos nunca cobraron, digamos, la indemnización, claro, por haber sido... expropiados, digamos, con un nivel de conflictividad terrible, enorme. Eso quedó todo abandonado. Con la crisis habitacional de los 80-90 se toman todas esas viviendas por poblaciones hiperdiversas, digamos. Algunas de hoteles, muy poco de villas, algunas de inquilinatos, algunos expropietarios que ahora volvieron a ocupar sus casas como ocupantes, sí, digamos, con un nivel de complejidad como muy, muy grande. Uh-huh. En la tesis de doctorado empecé a estudiar la primera, digamos, intervención que hubo en todo este sector, en toda la traza, que fue en el sector 4, que fue, se trató de la construcción de cuatro viviendas sociales, uh-huh, en ese tramo, digamos, en la del sector 4. En la parte más norte, digamos, de la traza. Esta, la violeta, digamos, en el sector 4, la que está en el medio. Ah, está bien, la del medio, ok, claro, perfecto, sí. Que estaban, digamos, eran viviendas sociales como salpicadas, uh-huh, ¿no? Pero bueno, en el proceso de recorrer el barrio y demás, llegué caminando hasta el sector 5 y me encontré, digamos, con un mundo nuevo, aparte, digamos, que es un sector que estuvo mucho tiempo totalmente abandonado, uh-huh, pero que a partir de la gestión de Macri en el 2007 se está impulsando un fuerte proceso de renovación, digamos, en toda esa zona, y que la política se ejecuta como... digamos, es un plan integral en el sentido que tiene un componente habitacional en el que le dan alternativas de solución de vivienda a las familias que están ocupando, digamos, esa traza, sí, que fundamentalmente lo que les ofrecen es es una prestación no reintegrable en realidad, uh-huh, que es una sumatoria de plata para que se vayan, digamos, de la traza. Sí. Que incluso hay una cláusula que lo que establece es que tienen que comprar vivienda, digamos, pero bueno, después no hubo ningún control por parte de la unidad ejecutora si compraron o no. O podían comprar, claro, los montos también de cuántos eran. Tal cual, digamos, bueno, esos montos, digamos, los montos de esas prestaciones no reintegrables, digamos, se actualizaban de una manera muy lenta a los valores de los precios, mercado, a los valores del mercado, tal cual. Nosotros charlando con la familia, con el equipo de investigación, un poco lo que pudimos rastrear es que muy pocos pudieron acceder a vivienda, pero los que pudieron acceder no accedieron en Ciudad de Buenos Aires, sino que
accedieron en la provincia y que incluso es llamativo porque justo por esa parte, digamos, atraviesa un tren que ahora no sé cuál es, en la estación Holberg, en, sí, en la estación en donde está la sede del CBC de Drago, uh-huh, estación Drago. Sí, sí, sí. Que las familias, digamos, se mudaron en la provincia, pero cerca de esa línea de tren, para poder continuar, digamos, el desarrollo de su vida en el barrio, porque claro, los chicos seguían yendo a la escuela en el barrio, claro, porque sus trabajos eran en el barrio, en Belgrano, Coghlan, digamos, en toda, o sea, esa que, zona. Disculpa, la mayoría de la gente que erradicaron de esos lugares no las mandaron, digamos, a las viviendas sociales que construyeron en la otra parte de la traza. No, porque incluso la propuesta de construcción de viviendas sociales eran 5 edificios que la totalidad, digamos, de viviendas que ofrecían, digamos, las viviendas sociales no alcanzaban para absorber, digamos, a la demanda de vivienda que había en la traza. Y además también pasó, digamos, que la ley 3396 es del año 2009, que es cuando se empieza, digamos, a impulsar la renovación en el barrio, pero previo a eso, desde el 2007, empieza a haber un fuerte proceso de desalojos en la zona, que un poco generaron cierta sensibilidad, digamos, en todos los que están hace 30 años, digamos, en la traza. Y había como una sensación de que si no agarro, digamos, la prestación, sí, la vivienda social no la van a construir más. A mí me van a sacar porque me van a desalojar y no voy a poder resolver, digamos, un problema habitacional. Muchos, a partir de esto, arreglaban el tema de la... Tal cual. Del tal subsidio, cual. De la... Exactamente. Del aporte no reintegrable. Tal cual. Es que pasó eso. Y después, digamos, es además, digamos, del componente habitacional, que consistía además de esa prestación en estas viviendas sociales en las que podían elegir, digamos, como opción, también estaba un componente de renovación urbana, digamos, que tenía que ver con el cambio de toda la normativa, digamos, de la normativa urbana, digamos, de toda esa zona, para poder hacerla una zona residenciable, pero también, digamos, con un uso comercial. Impulsaron, digamos, toda una renovación, digamos, de la infraestructura social y urbana del barrio. Entonces, esto quiere decir que asfaltaron todas las calles, tendido de redes nuevas, todas las luminarias nuevas, camaritas por todos lados. Y de la mano, digamos, de este proceso de renovación del barrio, se dio un proceso de venta de tierras como muy fuerte, porque el Estado, mediante los desalojos, y las prestaciones no reintegrables, lo que fueron haciendo fueron liberando terreno. Claro. Y en esa liberación de terrenos, digamos, lo que fueron ejecutando fue la subasta. Claro, digamos, se lo subastaban a particulares, privados. Claro, que la normativa, que ahí está, como yo creo, el embrollo que nosotros pudimos como darnos cuenta, digamos, en el proceso de investigación, que el proceso, digamos, de renovación del barrio incluso se, y lo que nosotros decimos, la tendencia a la gentrificación, digamos, del barrio, se gestó incluso desde la normativa. La normativa acá parece... Te freno un segundito. ¿Podés explicar brevemente lo que es la gentrificación? Así queda claro el concepto. La claro, los urbanistas, digamos, llamamos gentrificación, que no es un concepto que inventamos nosotros, tiene larga data en los estudios urbanos, en Glass, digamos, un montón de investigadores europeos que estuvieron mirando, digamos, los distintos procesos de modificación de los centros de sus ciudades y que nosotros retomamos para poder entender distintos procesos que se daban acá, que se daban en la ciudad de Buenos Aires específicamente, pero que ahora lo estamos viendo en distintos centros, digamos, de los municipios del conurbano. Que tiene que ver con distintas zonas, digamos, o espacios de la ciudad que se deprimen, digamos, que pasan a ser zonas deprimidas de la ciudad y que después hay un proceso de reemplazo de población, digamos, de escasos recursos, de sectores populares, por población nueva de ingresos, digamos, más altos. O sea, es reacondicionar, digamos, zonas deterioradas de una ciudad. Tal cual, digamos. Y ese elevar, obviamente, los costos de vida porque se moderniza de alguna forma. Y esto erradica, digamos, exactamente, hace donde a los la gente... actores fundamentales, digamos, que intervienen en el proceso de recuperación de la zona es el mercado, pero el Estado también de manera subsidiaria, habilitando toda la norma, permitiendo, exactamente, con la normativa, digamos, que habilita eso. Claramente lo que está pasando en esta traza, digamos. Exactamente, pero que lo vimos también en San Telmo, en La Boca, ¿no? Puerto Madero. Bueno, Puerto Madero ni hablar, digamos. Que en Puerto Madero no se dio un proceso de gentrificación, se dio solamente un proceso de renovación porque no había gente viviendo en el puerto. Pero, qué sé yo, la zona de Caminito o la zona que de la Boca, la que está más cerca de Parque Lezama,
o a todas, algunas zonas de San Telmo, digamos, en lo que había más viviendas de sectores populares, inquilinatos, hoteles pensión, y hoy son hoteles boutique, ¿no? Digamos, y departamentos que se llaman, digamos, que tienen todos los amenities. Claro. ¿No? Teniendo, perdóname, si no, buscamos un poquito en los portales web especializados, vemos más o menos un estimativo de los valores que se comercializan estos emprendimientos privados, que rondan entre los $170,000, $190,000 más o menos, un departamento de dos ambientes, 40, 45 metros cuadrados. ¿Cómo impactan estos valores en los vecinos, no solo de las viviendas sociales, sino de los linderos? Porque estamos hablando de una traza de ciertas manzanas y donde hay otro barrio, digamos, aledaño. Sí. ¿Cómo puede impactar estos valores? Es que yo creo que eso es, digamos, el alza del costo de reproducción de vida, digamos, en el barrio, no solo impacta, como vos decís, no solo impacta, digamos, en esas 15 manzanas, en la traza, sino que también impacta en las familias que quedaron ancladas en las viviendas sociales, digamos, en esas 5 viviendas que están, digamos, desparramadas, digamos, sí, el contraste es muy grande entre una... Y en los vecinos colindantes, digamos, ¿no? Que la realidad es que cambió muy fuerte el perfil, digamos, del barrio, donde era un barrio totalmente residencial, de casas bajas, y ahora pasaron a ser esta especie de emprendimientos, claro. Pero además, se aumentó el costo de vida en el barrio. No obstante ello, si nosotros hicimos como algunas entrevistas en vecinos lindantes, digamos, a la traza, y los vecinos lo que te dicen, no, bueno, algo había que hacer. Sí, es como que está medio en conflicto permanente la necesidad de modernizar un poco la ciudad, porque tampoco puedes tener zonas deterioradas, con la necesidad de las personas que radican ahí activamente. Sí, y el discurso se ancla mucho en, bueno, a mí me valorizó mi casa también. Claro. Digamos. Yo estoy a 2 cuadras, pero me valorizó mi casa que se haga un barrio nuevo, digamos, en la zona, ¿no? La particularidad que tiene, digamos, de cómo se gestó, digamos, el barrio... que me parece que a mí es muy importante como marcarlo porque es un poco, digamos, un antecedente para lo que hoy es el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que se votó noviembre del año pasado. Es que tiene que ver que cuando empezaron a liberar, digamos, terrenos, el gobierno de la ciudad, a partir de la normativa que habilitaba las subastas, lo que permitió fue la ampliación de lotes, digamos, que no se subastaba un lote solo, digamos, de la manzana, sino que se subastaba 8 lotes juntos. Claro. Y eso te configura quién puede comprar ese lote. Claro, tal cual. Digamos, porque alguien de clase media, digamos, con un ahorro, digamos, 8 lotes juntos no puedes comprar. Sí, claramente no era para un particular, sino para grandes. Entonces, desde la normativa se está impulsando un proceso de renovación y desde la normativa se está impulsando un proceso de gentrificación, digamos. Sí. Porque los únicos que pueden acceder a comprarte una manzana entera y es un gran desarrollador inmobiliario que pueda venir a invertir con toda la plata junta y poder desarrollar la obra. Pero además de eso, lo que es interesante después ver, digamos, porque me parece que ahí hay un proceso de extractivismo tremendo, que tiene que ver con que el Estado, cuando subastó la tierra, la subastó en pesos, ¿no? En lotes, digamos, en terreno, en suelo, digamos, que está en la zona más cara de la ciudad. No nos olvidemos dónde están estos emprendimientos. Tal cual, digamos. Y como vos dijiste, después los departamentos de 40 metros, digamos, los están vendiendo en dólares. Claro. Sí, sí, negocio redondo para... Entonces, el proceso de extractivismo es tremendo, ¿no? Y se dio un proceso, y en paralelo, digamos, a esto, se dio un proceso de segregación de sectores populares, digamos, de esa zona de la ciudad, como muy fuerte, digamos, porque fueron muy pocas las familias que se pudieron quedar en el barrio, digamos, cuando muchas, si hubieran tenido reales posibilidades de quedarse, yo estoy segura que se hubieran quedado, porque tengo 30 años viviendo ahí, y porque incluso hoy todavía están haciendo el viaje en tren para poder seguir reproduciendo su vida en el barrio. Su vida social en ese lugar. Claro, como siguen haciendo su vida en el barrio, pero se van a dormir a la provincia y vuelven. ¿No? Entonces, evidentemente hubo un proceso ahí de expropiación muy fuerte de los sectores populares que vivían, digamos, en esa trama. Incluso leyendo las notas del artículo que leímos, también hablas de que la mayoría de los emprendimientos son de departamentos dos ambientes, o sea, departamentos chicos, donde va a haber seguramente una rotación a futuro de gente. Sí. A ver, estamos hablando de un barrio residencial, de casas, donde la gente por lo general tiene una
permanencia más extensa y ahora va a cambiar también un poco esa configuración. Sí, sí, totalmente. Por cómo están hechos, digamos, esos edificios, digamos. Los departamentos, los edificios, los complejos, digamos, construidos por los desarrolladores inmobiliarios, tienen la particularidad que son dos departamentos chicos, digamos, para un determinado perfil de población, digamos, de un ambiente, dos ambientes, digamos, con amenities, incluso hay algunos que tienen microcine adentro, pileta, gimnasio, digamos, bueno. Todo. ¿Cómo se llama? Patios como patios colectivos, tienen parrilla, Zoom, digamos, todos los amenities. Sí, todo lo que puedan tener lo tienen. Tal cual, digamos. Y tienen, digamos, además, digamos, esos complejos, digamos, como tienen la particularidad de que hay un porcentaje, digamos, de las viviendas que se ofrecen, digamos, a la venta, pero también un porcentaje importante de esas viviendas que se ofrecen en alquiler. Claro. ¿No? O sea, que están bien dirigidos, digamos, desde la estrategia de introducción de esos inmuebles, digamos, en el mercado inmobiliario, hay como una estrategia de hacia quiénes están dirigidos, digamos, uh-huh. ¿No? Nosotros hicimos algunas, hay integrantes del equipo de investigación, estuvieron haciendo como algunas entrevistas a los nuevos usuarios, digamos, de las viviendas, de estas viviendas en los complejos privados, por decirlo de alguna manera, y lo que ellos contaban es que, bueno, entrevistamos a un investigador de CONICET, entrevistamos a un directivo de Mercado Libre, a un directivo de Globo, digamos. O sea, que es un perfil jóvenes, muy definido, claro. Profesionales, digamos, sin hijos o en pareja, digamos, con pocos hijos, digamos, que tienen como una cultura, digamos, de consumo y de uso residencial como muy distinto al de las familias tradicionales que vivían en el barrio. Incluso, muy interesante, que nadie conocía la trayectoria del barrio, digamos, la historia, digamos, donde estaban asentados, claro, qué pasó, digamos, en ese barrio. Que es interesante como ver eso. Y también salió muy interesante de las entrevistas que hicimos, porque estos complejos habitacionales quedaron desarrollados, digamos, por el mercado inmobiliario, quedaron pegados a las viviendas sociales. Claro. Entonces pasaron a ser vecinos. Sí. Y es interesante que, por ejemplo, una señora que vivía en un complejo habitacional, digamos, que tenía, creo, si no me equivoco, como 5 hijos, que era ella sola con sus 5 hijos, que estaba viviendo en esa vivienda, nos contaba que una de las hijas se hizo como muy amiga de la, jugaban, digamos, en la puerta, en la calle, con la hija de un director de cine que vivía en el complejo, digamos, de al lado. Sí. ¿No? Y claro, ella decía, no, en la entrevista nos decía, no, imagínate, digamos, si es una directora de cine, como, ¿no? Como, que es como muy llamativo que ocurra eso. Pero después, continuando, digamos, con el relato, la señora nos decía, bueno, no, y ahora nosotros nos están aplicando las tarifas, entonces yo ya sé que el mes que viene yo no lo voy a poder pagar, y bueno, y entonces el Estado ya se fue y nos abandonó, entonces ahora nosotros tenemos que pagar el crédito hipotecario, claro, las expensas, las tarifas, que es increíble que no tengan tarifa social, digamos, claro. O sea, que están cobrándoles tarifas en Belgrano, del barrio Belgrano, o sea, impagables, y dice, bueno, no, yo estoy pensando, digamos, cómo voy a hacer para resolver mi vida. Y probablemente, digamos, esas familias también sean gentrificadas. Claro. Porque si no podés sostener, digamos. Entonces, ahí, digamos, me parece que lo que hay que cuestionar es, bueno, entonces, la política habitacional que se construyó en la zona, digamos, ¿para quién estaba dirigida, en realidad? También en esa política, digamos, con esta estrategia de mixtura. ¿No es una falsa política de mixtura? Porque en realidad, digamos, si vos no vas a la política habitacional no va acompañada, digamos, de un proceso de seguimiento por parte del Estado. Sí, es como se queda a mitad de camino cualquier planificación. Tal cual, y a la hora de acortar gastos, lo primero que se hace es, bueno, dejo de pagar las expensas. Claro. Digamos, porque la hipoteca la tengo que pagar, la luz y el agua la tengo que pagar. Digamos, bueno, no pago más expensas. Los edificios empiezan a caer, digamos, son de mala calidad porque son viviendas sociales y porque hay una concepción de que la vivienda social se construye de mala calidad. Uh-huh. Se empiezan a caer y se empiezan a notar las diferencias, digamos. Sí, entre una cosa y la otra. ¿No? Tal cual. ¿No? Cecilia, para ir terminando, y bueno, desde ya agradeciéndote por tu presencia y por explicar estos temas con tanta claridad y pasión, una cortita de si se puede replicar estos estudios en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la diferencia, la diversidad de municipios y la diversidad de políticas también. Sí, yo creo que sí, y creo que es necesario. Me parece que todos los hay como una multiplicidad, digamos, desde los estudios urbanos, los que están mirando, digamos, el conurbano,
lo están mirando en ese sentido, como un gran aglomerado, digamos. Y me parece que la diversidad, digamos, de lo que ocurre adentro, no solamente mirando el conurbano en norte, oeste, sur, sino la diversidad dentro de los municipios, me parece que sí, necesitan, digamos, que haya estudios como más pormenorizados, digamos, de qué está pasando en cada municipio. Pero además de eso, porque vemos que la lógica de producción de ciudad que impera, digamos, en el neoliberalismo, ya las vemos, digamos, en los municipios, digamos, en los centros acá de Loma de Zamora, de Quilmes, bueno, en la zona norte ni hablar, en Tigre, en San Isidro, digamos. Como que son lógicas de producción de ciudad que se están como expandiendo hacia, que ya vienen desde hace décadas expandiéndose hacia el conurbano y que necesitan como un abordaje académico, si se quiere, digamos, de esos temas. En eso estamos. Bueno, cuando tengas algo, lo venimos a plantear. Dale. Cecilia, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y bueno, y a todos los demás, nos vemos en el próximo Isel TV. Saludos.